tienes que traer las llaves para que saques sus cosas del carro, ¿ok? I got no problem at all, man. Your car's up for repo, brother. No, I don't want it. ¿Viste? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Es un 99 Ford Expedition, color azul, y aparentemente está en la ciudad donde es como hay propiedades de caballos. Aquí todos tienen caballos. Bueno, como tipo rancho, pues. You like horses, Matt? I love horses. Fuimos a la ciudad de Shadow Hills, que no me gusta ir ahí porque lo que pasa es que la gente tiene caballos y huele a pura pupu todo el tiempo. No me gusta. Aquí está la buena más a la derecha. La dirección es 9660 Wentworth. ¿Eso es aquí mismo? Bueno, esta calle, sí, aquí a la derecha. Man, aquí la gente maneja 96, rápido, ¿eh? 965. Es más, es donde está el buzón amarillo. El buzón verde. ¿En serio? Parece que esa es la Expedition. Pues vamos a ver. Todo branco. Ponte aquí. Y deja, voy a checar si este es el... Deja ver si este es el Ben. Tiene un caballo. Son ranchos, ¿no? Y en el rancho es difícil tratar de recoger un carro porque realmente a veces están hasta atrás o tienes que pasar por aquí, por allá, nomás para llegar al carro, ¿no? Chequea, yo voy a ver si este es bajo. Este es. Buenas tardes, ¿se encuentra el señor Bob? Sí, está, pero quiero buscar. Venimos a reposesar este vehículo, Solís. No sé si tienen las llaves tú o si quieres llamarle a tu jefe. No, porque... Ok, los tenemos. Este carro ha sido reposesado desde ahorita. Este carro está siendo reposesado. Está reposesado. ¿No eres el dueño? ¿Está el dueño? He has to go get his boss. Pero yo pensé que ese era el dueño, el muchacho mexicano. Y fuimos preguntándole por el carro. Dice que no era de él, que era del jefe de él. Le dije, nada, pues, llámale a tu jefe y dile que nos traiga las llaves y nos llevamos al carro y todos felices. Ok, vaya a recoger entonces su jefe. Dile que por favor traiga las llaves. Dile que traiga las llaves para que saque sus cosas del carro, ¿ok? No tiene propiedad personal. There's no personal. Muchachón. Porque estaba el tipo grandísimo. Era mucho más grande que Louis y Matt y se miraba también fuerte, ¿no? Pero Vanessa también, rapidito, así como le hace Luis. Yo creo que a Vanessa y a Luis le encanta la pimienta porque salió así. ¿Qué? ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! Cuando tienes tanto coraje, en vez de miedo, te sientes o te quieres poner al tú por tú con un hombre, aunque sea hombre y aunque lo veas tan grande como ese señor que estaba bien grande. Y miedo no le tuve, te lo juro que de veras tenía ganas de pelearme con él. Y me hace lastimó porque la parrilla de enfrente se rompió y creo que lo cortó, porque cuando se cayó al piso estaba sangrando mucho él. Y te lo juro que yo le quería tener el pepper spray, pero no podemos por... Y no. Better stay back, man. I'm going to call the police right now. There, right there. Let me see your head. That's cool. Oh, man. Back up. Think you're tough, cool. Huh? You think you're tough? I am tough. Yeah. Okay. That's your boys laying on the ground over there. Okay, right. Why don't you take a seat right there before I spray you? Take a seat. You have to spray me. Can I sit? Really? Really? Yeah. Is that right? Yeah. Thank you.
got no problem at all, man. Your car's up for repo, brother. I just don't know. Dude, dude, dude. No, 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 look. I don't want to. I don't want to. Hey, whoa. Back up. I swear to back the up. Back up. Back up. Yeah, yeah, right. Exactly. Back up. Get out of my face. Matt, you okay? Back up. Back the up. No sé ni por qué, nomás di la vuelta y el tipo le metió un puño a Matt, lo agarró y lo aventó contra el Expedition y dañó la Expedition de enfrente. Que ahora si le regresan el carro, yo sé que no se lo van a regresar, pero va a tener que pagar por eso. Te lo juro que hasta Matt, nunca lo he visto que lo hayan herido y ese día... lo aventó en el hood. Y yo estaba tratando de mirar, que asegurarme que no vaya a salir ni con pistola o cualquier otra cosa que nos pueda hacer daño. Pero cuando miré al tipo que salió... ¿Y qué? De todos modos le metes unas cuantas cachetadas, por lo menos. No, te lo juro que por lo menos un pepper spray y después unos cuantos guantazos. Hey, send a girl next time, okay? You guys do better. Yeah, okay. Don't well, scream at my face. Okay. If you keep on moving, I will. I'll have to. I'll forget my name. I'll have to. Okay, forget them. I'll have to. Say what I do. I'll trade you for the truck. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. 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 You for the truck? Shut. Hey, guys, I'll shut. Trade your for the truck. Shut. What do you think? I'll give you Sure you will. Yeah, sure. Y el tipo ya hablando sus cositas de Vanessa, diciendo que no las intercambia Vanessa por el carro. Por favor, tú salte de aquí. El carro, ¿verdad? Salte de aquí. You guys can take the trailer, too. I don't need your trailer, man. Man, got this? Take the trailer. I'm keeping her, right? You ain't keeping nobody. You're not keeping anything, man. I ain't to keep. Well, what are you guys going to do? I ain't to keep. Just sit down on that log over there. You know what? You're getting pushed? Just sit. Yeah, I'm pushing you. And what? And what? That's fine. Edmund, what are you going to do? I think your brothers will leave me. Really? That's yeah. Great. You guys aren't related. Let's see. Oh, dude. Yeah. Well, we're taking a blue expedition with us that belongs to you. That's okay. That's all good. Okay, okay, great. You right? Oh, got a headache? Everything's good. The bitch boy got a headache? Don't pay attention. Can we just get the fuck out of here? It's okay. You're going to leave your girl here, right? Ready? You're Come on, bitch. Right? No. Let's go. She's staying. Mr. Stewart viciously attacked me when I was just trying to take the vehicle the legal way. Bro, you got it? Girl, I keep. Got it? Yeah. Okay. Let's go. Right. You like touching me, don't you? Yeah, I do. I can touch you. Yeah. For protection, I do. Yeah. I swear to God. I swear Vanessa, to God. Vanessa, ni te preocupes. First of all, he sucker punched me. Then he threw me into the front grill of my of the vehicle. I had all kinds of blood in my eye, and I was stunned, and I couldn't see, and I couldn't do it. It was stinging my eye. So, yeah, he hurt me pretty good. Come on, let's get out of here. You know what? It's almost working. Keep him away from me, man. Just keep him away. Yeah. To get maybe your trailer. To get your trailer, maybe, next time. To get your trailer. Don't worry about him. You know what? That's right. Take care of your little boy there. Am I okay right now? No, I guess I will be, though. Yeah, man. No, I'm not. That's it, yeah. We got your truck. We'll be back next time. I didn't like that truck, eh? Come on. Go get a beer. Very illegal. In fact, Mr. Stewart's going to be spending quite a few months in jail. And don't you worry, Mr. Stewart. I'll keep your wife company for you, okay? ¿Domicilio? 5545. 5 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
Estamos buscando 5-4. Este lado. Mano izquierda, ¿no? Sí. Sí, señor. 5429, bájale, bájale. Bájale, ok. Mira, número de 5445. Ok, Sorrento. ¿Y qué es la historia con este guy? No sé, habíamos venido allá 2-3 veces y no estaba el carro. Pero la financiera nos estaba diciendo que a lo mejor estaba fuera de la ciudad. Yo creo que por las fiestas o algo, a lo mejor acaba de regresar. Ok. Pero cuídate aquí porque está muy angosto. Yes. Me va a pegar los espejos, ¿eh? ¿Quieres que levante el espejo? Nah, está bien. Yo soy profesional. Cuando llegué a ese apartamento, que todo estaba bien pequeño, que me puse a pensar que si el coche sí está ahí, ¿cómo lo vamos a sacar en la grúa? Sí. Pero va a ser muy angosto aquí, ¿no?, para poder sacar. Sí, tenemos que, pues, pedir las llaves. ¿Hay una? ¿Hay una? Ahí hay una. Oh, no sé si sé. ¿Quieres que vayas primero para viñarla? Sí, después, sí, bien, bien, bien. Antes de que te metas en esa presentación. Por favor. Gracias. Pues yo y Vanessa buscando y pues ahí estaba. So, salimos y verificamos qué era. ¿Ese sí es? Ok. Hey, Vanessa, mira. Tengo que... ¿Está cerrada? Mira, tengo que voltear la troca y la voy a enganchar porque... Sin las llaves no las podemos sacar aquí. Okay. Está muy apretado. Sí, espérame un momento, déjame voltear la troca. Ya, señor, le fui a tocar la puerta para pedirle las llaves y avisarle que ya estábamos recogiendo el vehículo, que lo habíamos recogido. Y este. Buenas tardes, Fernando. ¿Soy Vanessa? Fernando. Yo soy. Ok, estamos aquí reposando la Toyota Sequoia. La financiera con la que la tienes financiada nos mandó con una orden de reposición porque no has pagado. Ya ves cómo son a veces los hombres femeninos. Discúlpeme, señorita, yo pienso que usted tiene que estar en un grave error. Yo pienso que usted no se puede llevar mi auto. Claro que me lo puedo llevar, por eso estoy aquí tocándote las puertas para avisarte que ya está enganchado. Nada más estoy aquí para pedirte las llaves. Es que usted no me puede hacer eso. Yo ya hablé con mi compañera financiera y ellos me dijeron que me podían esperar. Es que usted no me puede hacer eso. No, señor. Aquí tengo una orden de reposición que nos faxearon ahora. ¿Este es tu nombre? Fernando. ¿Este es el carro? Sí, yo soy Fernando, okay. Pero no le puedo ayudar en eso. ¿Y cómo le voy a dar a usted mis llaves de mi auto? Es que usted no entiende. Muy fácil, dámelas porque ya está enganchado el vehículo de todos modos. Es que no le creo. Dígame, ¿quién la manda? ¿De dónde viene usted? Tu banco. Tu banco nos mandó. El carro está enganchado. Por favor, entrega las llaves. No le puedo entregar mis llaves bajo ningún motivo, señorita. El carro está enganchado. ¿Quieres ir a ver que el carro está enganchado? Porque ocupo las llaves. Yo ya hablé con la financiera. Ellos me tienen que esperar todo el tiempo. Mira, no tenemos todo el día. ¿Por qué no bajas con las llaves si quieres sacar tus cosas? Ya está enganchada. ¿Sabe qué? Yo no pienso ir a ningún lado. Ponte los zapatos. Yo no pienso ir a ningún lado. Ponte los zapatos y por favor baja con las llaves. No tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. Yo no puedo ir con usted. ¿Vas a querer tus cosas personales o no? Porque está enganchado el carro. Señorita, que usted nunca ha tenido una mala racha. No me entiende. Yo pienso que usted y yo nos podemos arreglar de otra forma. Y tengo simpatía con lo que estás pasando. Pero yo tengo un trabajo que a completar. Y ya está casi completo. Es que esto, usted no me puede hacer esto, no señorita. Puede, no entiende. Okay, ¿qué van a pensar mis amigos cuando me vean en el bus? Además, yo hablé con mi financiera. Ustedes no me pueden hacer esto. Pero abajo con los llaves. Mi carro no se lo lleva, me escuchó. Y pues ahí salió y todo iba pues calmado. Y no, estaba un poquito agresivo con sus palabras, pero estaba calmado. Creo que se va a poner mal este señor. No, por favor. Yo creo que tú sola no puedes aguantar bien esto. Okay. Al lo que no te falta de respeto, estamos bien. Ok. ¿No creías? Ok. Calmado, trae las llaves, ¿verdad? Esto tiene que ser una broma. ¿Me puedes entregar las llaves? No te las voy a entregar, no me escucho. ¿Es que acaso usted está sorda o no? No, estoy sorda. El sordo eres tú. ¿Pero qué haces? ¿Qué están haciendo? Es que no entienden que mi coche no
no se lo pueden llevar. El coche ya te dije que está reposesado. Miren, no ves que está enganchado. Yo no sé ni quién es, ¿cómo se llama? Me llamo Vanessa. Ok, ya me presenté, ya te enseñé los papeles de la financiera. Lo único que tienes que hacer es entregarme. Y haz lo siguiente, habla a tu financiera. Si la financiera hizo un error, me llama a mí, le llama a Luis. Y entonces trataremos el carro. Es que no se lo puede llevar, a ningún costo. No se lo puede llevar bajo ningún motivo, ¿me entiendes? Bajo ningún motivo ya voy a permitir que se lo lleve. Ok, entonces, ¿quieres que te agarramos al lado para que nomás lo saquen con el gancho? ¿O quieres que no se vaya a hacer algo, a pasar el vehículo? Mire, y señorita, le dan las llaves? Ya estoy bastante alterado. Mi madre ha estado enferma. Es que usted no entiende. Y perdóname. Nunca ha pasado por una mala racha claro financiera. Sí. Claro entonces, que ¿por sí. ¿Por qué no me pueden entender? Porque tengo un trabajo yo que hacer. No, señor. Ok, tienes dos opciones. O me dan las llaves o nos llevamos el carro así. ¿Y para qué quiere mis llaves si de todos modos se lo van a llevar? Para que algo le pase, que no le haga llaves. ¿Y por qué no nos arreglamos de otra forma? Mire, yo necesito el auto para mañana en la mañana. Okay. Si hablas tú a la financiera y te arreglan esa situación, vas a tener el carro ahora en la noche. Señorita, okay, ¿sabes qué? A usted, señorita. Nos podemos arreglar de otra forma. Eso se está prolongando mucho. ¿Me tienes que o dar las llaves o nos llevamos el carro así? Si me permite un momento, yo le puedo entregar ahorita un cheque a usted, señorita. Okay. ¿Usted se puede Hacemos lo siguiente. Dame las llaves, permíteme. Voy a hacer la llamada. Jefe, aquí, cuidado, ¿ok? No le estás ofreciendo dinero a mi equipo así. Estás faltando el respeto. Lo que va a pasar aquí es que te van a cobrar el doble por las llaves. Si te quieres ahorrar dinero, entréguele las llaves ahorita, si no vamos a tener problemas. ¿Y voy a hacer la llamada? Bien, súper grande. Disculpe usted, señor. No, vamos a decir, no. ¿Cómo le vas a faltar el respeto? ¿Cómo le vas a ofrecer dinero para su bolsillo? ¿Qué clase de hombre eres? Yo pienso que tú y yo no podemos arreglar, no, mi hermano. Claro, dejemos que no. La señorita a un lado. Claro que no. Okay. Préstame las llaves, voy a hacer tu llamada a la financiera y yo te espero aquí. Si te quieres arreglar conmigo, entréguele las llaves. No tenemos todo el día, ¿ok? Déjame mi auto, por favor. Oh, my God. Es que usted no entiende, escúchame, señorita. Por favor, entrega las llaves. No te las voy a dar. Tenemos que dar un arreglo aquí mismo. El arreglo va a ser lo siguiente. No se lo lleva, lo siguiente va a ser lo siguiente. Vas a dar las llaves y vas a ir arriba no a tu teléfono dar, y no vas a hablarle a la financiera. Entregar. Es lo no que vas escucha. A hacer. El caso es que usted está sorda. ¿Qué? No tú me no entiendes. No reaccionas. No razonas. Claro que le entiendo. Ok, usted entonces no entrega las llaves. Tú te pusiste en esta auto. Situación. Tú te pusiste en esta situación. No yo, no él, no la financiera. Tú. Entonces entrega las llaves y vuelva a llamar con ellos. Mi auto aquí yo le puedo pagar, señorita. ¿Cuánto quiere? Le ofrezco $100. No me ofrezcas dinero, nada. ¿Cuánto quiere? ¿Sabes qué? Más vale que a mí no me faltes el respeto. Porque si vas a tener una problema. ¿De qué forma le estoy faltando usted al respeto? Me estás ofreciendo dinero para dejar el coche. Estamos aquí, hacemos un negocio. Dime, y me estás tratando de ofrecer dinero para ponerme en la bolsillo. ¿Cuánto quiere? ¿Sabes lo que quiero? Quiero que le entregues las llaves y que te calles ya. Entrégale las llaves, ¿ok? Este game ya se acabó. Que usted es que ustedes no me pueden hacer esto. No se lo van a llevar. Hey, no se calmado, lo van a llevar. Okay. Ya calmado, ok. Calmado. O si no vas a tener un problema, ok. Entréguenle las llaves. Te van a cobrar el doble por las llaves. No se lo pueden llevar. ¿Quieres arreglar conmigo? Hágale como quiera. Mira, arréglate mañana con el banco, ok. Mira. Estuve hablando a ti, no más me escuchaste. Vale. No, le hablas señorita, así. Yo ya no le hablas así. Con todo el respeto. Ok, con todo el respeto, entonces entrega las llaves y mañana arregla esa situación. No puedo seguir con esto. Usted mira, no me cálmate. Vamos a hacer lo siguiente. Si entregas las llaves y lo haces por la buena, escúchame. Le entiendo a usted, okay, señorita, escúchame. Pero es que el señor ya me tiene fastidiado. Okay. Vamos, cálmate, porque te estás alterado y me estás alterando a mí y más bien nunca nos vamos a entender así. ¿Calmado? Se puso bien alocado ya cuando estábamos allá abajo y me dio un problema, me dio un problemazo por las llaves, ¿no? Entrégale las llaves, por favor. Es que no me entiendes, yo no te las puedo entregar. No te las voy a entregar y no te las voy a entregar. Hazlo más fácil. Dale las llaves o dame las llaves y háblale a la financiera, es todo. Es que no puedo, señorita. Yo necesito el auto todos los días para transportarme. Yo entiendo. Arregla tu situación con la financiera, entonces. Es que, ¿cómo quieres? Si yo ya les llamé. Yo no tengo por qué estar averiguando con ustedes. Entonces, yo tampoco contigo. No quiero averiguar contigo. Dame las llaves.
Mire, dame la llave, sí, háblale a financiera. Gracias. Y me dio las llaves y se las di a Vanessa y le dije, sabes que a mí no me toques, a mí no me empujes, tampoco a mi equipo, ni pienses a tocarla, vas a tener un problema. Vamos a hablar con los ¿qué es lo que pasó ahí en el estacionamiento? Ustedes no quieren saber lo que a mí me pasa, ¿verdad? Mi vida personal es muy míticamente ¿pero cómo vas a solucionar este problema? A usted no le importa, señorita. A usted no le importa cómo yo solucione mis problemas, ¿me entendió? Mira. De por poco me caigo por su culpa. Quite esas malditas cámaras. Ya no quiero saber nada de ustedes. Váyanse. Como no soy Lola la trailera, duré un poco para salir de esos aprietes. A mí así estaba también el driveway. Y otro problema que estaba tan pequeño que Vanessa no podía sacar el coche. Que yo entré a él, me lo sabe. Usted no se quiso arreglar conmigo, pero yo me voy a arreglar con la financiera. Y pobre de usted, y usted, señorita, tan guapa, tan bonita, debería de estar avergonzada de andar quitándole los carros a los jóvenes. Él es un joven también, ocupamos de muchos autos. Que nunca ha tenido usted una crisis, señorita. ¿Sabe qué? Usted es una tonta, señorita. Lávense, y pobre de ustedes que le hagan algo a mi auto porque se las van a ver conmigo, ¿me entendió? Yo también tengo dinero y yo tengo abogados que se las van a arreglar con ustedes, ¿me entiendes? ¡Bájate de mi auto! ¡Bájate de mi auto! El muchacho, cuando ya había agarrado las llaves y salí, en ese little driveway, en ese callejón, se vino y se subió a los running boards. So yo pensé, te lo juro, que de plano yo pensé que le iba a pegar de los lados a la camioneta. Yo pensé que lo iba a apachurrar de los lados. Está bien ese señor, está mal de la cabeza.